Hey, qué pasa, gente, que estamos en un nuevo vídeo. Hoy estamos en un vídeo un poco diferente. Estamos en un vídeo que de vez en cuando me gusta traer. Un vídeo de teorías, un vídeo de cositas, un vídeo de investigación. ¡Investigación! Pues aquí estamos en un vídeo de investigación, donde tú y yo, pues sabes que vamos a investigar. Esto es un canal que aparte de reaccionar, aparte de, bueno, pues de ver diferentes vídeos, de opinar, también es de investigación, que es lo que más me gusta y también lo que más gusta a vosotros. Cogemos teorías, cogemos qué cosas, qué pasa, qué es esto, qué es lo otro. Bueno, vengo a hablar de un tema que también, bueno, pues no lo he comentado aquí en el canal. Sí que lo he comentado algunas veces en directo, por Instagram, por tal, pero en el canal no lo he dicho y creo que es hora de decirlo. Ah, porque mucha gente me pregunta y bueno, pues también es hora de decirlo. Vosotros sabéis que hubo una serie en mi canal, que voy a enseñarla por aquí, que fue, bueno, pues esta, ¿no? Que fue el perro con el peluche y todo. El peluche que es este. Este es el peluche, supuestamente este es Boo. Un peluche que me encontré en la calle, que lo sabéis, la basura, etcétera. Que fijaos que nunca se le ha ido, lo hemos lavado 88 veces, nunca se le ha ido lo negro y tal. Peluche maldito, que bueno, hice una historia en el canal, aquí podéis ver, si queréis podéis pasarlo y podéis verlo. Por ejemplo, mira. Topi, tranquilo, lo juro que nunca he visto a mi perro así. Topi, voy a cogerte el peluche. Voy a cogerte el peluche, Topi. Hey, ¿qué pasa, gente? Aquí estamos en un nuevo vídeo. Hoy es... Qué jovencito, esto hace 2 años ya. Es un vídeo muy especial. Hoy es un vídeo en el que voy a intentar explicar. Si la gata se mueve lo más mínimo, mira lo que pasa con el peluche. Hey, de repente la gata hace pop. Mira, se cae el peluche. Perrita, qué bonita, tranquilo, mi perrita. Tranquilo, ¿vale? Voy a cogerte el peluche. Me lo voy a llevar, ¿vale? Me voy a llevar el peluche. Me lo voy a llevar, Topi. La puerta. Lo que nunca he escuchado aquí, que se escuchaba como una respiración, ¿no? Mira. Me lo voy a llevar, ¿vale? Mira. Me voy a llevar el peluche. ¿No escucháis como algo de fondo? Mira. Tranquilo, ¿vale? Mira. Escucha de fondo, mira. Me lo voy a llevar, ¿vale? Me voy a llevar el peluche. Me lo voy a llevar, Topi. Se escuchaba algo raro, tío. Bueno, total. El peluche que quiero enseñaros, que este peluche o este personaje aparece en Fede Big Bunny vídeos, donde aparece Kiko, Picurincito y está este peluche. Ahora quiero enseñaros. Pero también quería comentaros esto. Mi perro falleció ya. Mi perro falleció hace como 5 o 6 meses. Por eso tampoco quise traer el tema del peluche ni el tema de nada. La gente me preguntaba que qué tal mi perro. Bueno, pues mi perro está muerto. ¡Está muerto! Y nada, pues eso, pues me da cosita. Pero estos vídeos y eso es como, joder, qué guay que estuvo en el canal. Pero bueno, pues mi perro falleció. Mi perro falleció. No por el peluche, que a lo mejor hay gente que... No, el peluche. No, hombre, mi perro tenía ya 17, 18 años. Nos despertamos un día. No quería comer. No se podía mover. Lo llevamos al médico, estaba deshidratado y el perro no le pasaba nada. El perro no le pasaba nada, sino dijo, hasta aquí, ya está. No quería comer, entró en depresión o no sé lo que le pasó, en plan, ya está. No quería comer, no quería beber agua. Lo llevamos al médico, le pusieron suero, pero el perro no quería. Dijo, ya estoy cansado. Murió de viejo, murió que ya quería, ya dijo, ya está. Entonces, pues bueno, pues este peluche desapareció, os lo juro, desapareció de mi casa y me lo he encontrado ahora. No lo vaya a creer, pero me lo he encontrado porque sigue estando en el comedor, pues como el sitio del perro. Y me lo he encontrado encima. Encima, mi padre, pues seguramente limpiando el comedor o lo que sea, que esto estaba debajo de algún armario, debajo de algún sofá, pues estaba en la camita del perro. Y lo he visto y he dicho, hostia, pues creo que es hora de contarlo, aquí en el canal, lo que le pasó a mi perro, y de enseñaros que también estaba en la casa de Fede. ¡Bu! Entonces ya a lo mejor este peluche, este personaje es como Chucky, es como Chucky, que aparece en tal, ¿vale? Mira, quiero enseñarlo. Aparte, quiero traeros una teoría también sobre Yankee, así que quedaros hasta el final, porque, bueno, esta teoría viene... Nada, Fede Big Bunny, quiero que me ayudéis. Si aparece Boo en un vídeo de Fede Big Bunny, me gustaría que me lo dijeseis por Instagram o comentarios o lo que sea, porque aparece algunas veces, ¿vale? Y este peluche, no sé por qué siempre aparece con el tema de Kiko. Mira, tú fíjate, ¿vale? Y mira, y se va corriendo, se vuelve... Vale, estoy buscando ahora el peluche, tío, pero es que no lo encuentro, pero yo lo juro. Esto es el peluche con Kiko, ahora ya no lo encuentro, tío, me estoy poniendo nervioso. Vamos a ver un poco. Por cierto, a los 3 millones dije que iba a comprar una muñeca poseída y la vamos a ver aquí en el canal, a ver si llegamos y pensamos en eso, ¿sabes? Eso que pensarlo bien. Hostia, sabía que estaba. Buah, lo he encontrado en la primera parte de Kiko, ¿vale? Fíjate, ¿veis esto, tío? ¿Veis esto? ¿Esto? Pues es este peluche. Es este peluche, solo que este peluche, bueno, pues no tiene ojos. Le arrancaron los ojos. No tiene manos, no tiene pies. Pero es ese peluche, es Boo. Es este. Claro, y es como, joder, qué casualidad. Qué casualidad. Bueno, tiro ya el peluche porque me da un poco de mal rollo. O quiero que me digáis en los comentarios qué queréis que haga con este peluche.
es un recuerdo de mi perro, pero bueno, eso también es un poco raro. Entonces, no sé si tirarlo, no sé si encerrarlo, lavarlo y guardarlo en algún lugar. Se lavó con toda mi ropa. A ver, si tiene algo, a lo mejor se ha impregnado mi ropa. Llevo unos días cansado, llevo unos días como, hostia, me da pereza todo. Aparte de eso, quiero que me comentéis una cosita. He estado pensando una cosa, a ver qué vosotros pensáis sobre lo que os voy a comunicar. Tengo todos los canales de los vecinos y tal, y me metí en el canal de Yankee. Y bueno, he estado viendo un poquito este vídeo, lo de me quedé dormido en una arcada a las 3 de la mañana y escuchamos ruidos. Y como que tiene también Yankee varios vídeos donde escucha ruidos, donde también le aparecen cosas. Y mira, fíjate, ¿vale? Y a las 6 y 10, fijaros lo que pasa. Ya me quiero ir. Mira. Luis, neta, ya me quiero ir. Alex. Güey. Sí. Güey, escuché un paso. Fíjate. Escuché un paso. No, de verdad, no. Ya me quiero ir. Ya me quiero ir. Si mañana. No, ya no. No, neta, no. Che, oigan, de verdad, no. Bueno. Ustedes no se quieren levantar, así que me voy a intentar dormir otra vez. Cualquier cosa, de verdad. Viene ahora. ¿Okay? Shh, tranquilo. Viene ahora. Ahora viene, ¿eh? Amigos, me intenté dormir, pero de verdad. Pablo, ya, neta. Fíjate. Ya. Tony. No. Alex, ya, güey. También todos están durmiendo a gusto. Déjalo dormir. No mames. Bueno, para que se escucha, que se escucha el ruido y tal. Pero bueno, también hay más cositas, ¿no? Por ejemplo, bueno, exploramos nuestro edificio por la noche y pasó al aterrador. Tiene más cositas, que ya sabéis que, bueno, hay una teoría en el edificio de Fede que se aparece una mujer y tal, un fantasma. Me he fijado que muchas veces que pasan cosas cuando también está Yankee con Fede. Te fijas, sobre todo también, le han pasado cosas a Fede. No siempre está Yankee, pero muchas veces como que con Yankee las cosas aumentan un poco. Entonces, una de mis teorías es que a lo mejor también Yankee... Bueno, Yankee a lo mejor pues tiene como un aura, algo ahí potente, que a lo mejor hace que los fantasmas, bueno, pues que los perciba o que vayan a, o que vayan a él. No sé vosotros qué pensáis. Entonces, yo os traigo como trabajo de casa, esto es como un examen, que bueno, que investiguéis un poquito y que vayáis y que observéis, que veáis los vídeos y que veáis si es verdad esto de Yankee con Fede. Si es verdad que también lo que le pasa a Yankee es eso, lo de mi peluche. Si aparece ese peluche, muchas veces se lo pido de Fede. Hoy ha sido de esos días que me he puesto a pensar, ¿sabes? Que durmiendo me ha costado dormirme y le he empezado a dar vueltas y he empezado como a decir, a lo mejor estoy un poco paranoico, puede ser. El peluche, tal, lo que le pasó a mi perro, Yankee con Fede, con no sé cuánto, con tal, Kiko, tal, lo de que no terminó bien el ritual, muchas cosas, y me he vuelto un poco loco. Entonces, nada, si queréis ayudarme, pues aquí tenéis en la caja de comentarios, podéis comentar todo, yo leeré, y si veo que hay muchos comentarios, si veo que hay mucho feedback, haré un vídeo con vuestras teorías, así que saldréis en el canal. Yo os animo a que pongáis vuestras teorías, a que pongáis todo. A lo mejor algo se me escapa, ¿no? Anielo, tal día que pasó esto, a tal hora, este día era el día de no sé qué, no sé, cosas que vosotros sabéis, porque vosotros sabéis más que yo, que yo no puedo hacer esto sin vosotros. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por apoyar el canal, ya sabéis que a los 3 millones pillaremos una muñeca poseída. Y nada, un beso, un abrazo, un te quiero, un adiós. Y hasta luego, chao, chao. Suscríbete. Si te has reído, aunque sea un poquito, dale a like. Este video mola más, pero el próximo ya verás. Pero nosotros siempre disfrutamos. Suscríbete.